Bien amigos, hermanos, saludo para ustedes, cada uno que nos van a ver a través de este video en canal Guatemala, mi tierra querida. Bendiciones a todos los amigos, a nuestros hermanos, también a los amigos de YouTube, bendiciones. Quiero llevar un caso más ayudando al prójimo, ¿verdad? Ya que nos insisten en una parte en la palabra de Dios, dice que siempre bienaventurado el que piensa por el pobre también, ¿verdad? Entonces nosotros a este caso, pues venimos nosotros a un visita con ellos, pues ya lo vemos de que cómo están, están necesitadas, ya son un par de ancianos, ya tercera edad, ¿verdad? Ya no es fácil de cómo ganarse la vida, entonces queremos llevar y presentarles a ustedes también, ¿verdad? Y necesitamos el apoyo de nuestro, de amigos y hermanos y aún nuestros suscriptores. Yo sé que ellos vean esto, hay unos que están velando siempre por el canal, entonces yo bendiga a todos ustedes y quiere llevar palabra de nuestro hermano que está sentado. Bueno, como les decíamos, ¿verdad? Como decía mi mamá, ¿verdad? De que este caso de don Manuelito, ya que pues él por la edad, ¿verdad? Y la enfermedad que ha estado atravesando, ¿verdad? Entonces, cayó. Bueno, aquí le vamos a darlas para que él tome esas palabras, que él se exprese, ¿verdad?, delante de los amigos quienes van a ver este video. Aquí está don Manuelito. ¿Cómo está don Manuel? Pues por aquí esperamos la voluntad de Dios. Aquí está él muy triste, ¿verdad?, por la situación que él ha estado pasando, ya que él pues ha estado sufriendo de derrame. Pero él confía en Dios primeramente, ¿verdad? Que Dios hará una obra en su vida y luego que las personas quienes van a ver este video puedan ser tocados sus corazones y poder apoyar, ¿verdad?, a esta pareja de ancianos. Aquí está don Manuel, se siente muy triste. Aquí está la esposa también, ¿verdad? ¿Desde cuándo viene sufriendo don Manuel? Aproximadamente ya cumplió 3 años, va sobre los 4 años. Ya él se siente muy triste, pues, porque como en primer lugar vendimos la mitad del terreno para poderlo levantar. Pero así es como, gracias a Dios, ¿verdad? Con lo poco que le hicimos, ya gracias a Dios, ya está bastante aliviado. Pero él se siente triste porque él quisiera levantarse, andar, y eso es lo que no puede. Y como él dice, ¿verdad?, él pudiera ganarse la vida, porque en primer lugar, ¿verdad?, que así como él está, que él come, él duerme, él se siente tranquilo. Lo único que él no puede, pues, es pararse, como él dice, ganar los centavos para poder ganar. Sí, sí. A él le da tristeza porque lo que Dios lo va socorriendo, eso va comiendo. Como sí, él dice, sí, no es como que yo lo pudiera ganar, dice, yo todavía considero, yo estuviera bueno, yo lo ganara. Y esa es la tristeza que él mantiene, porque él espera que a ver que Dios le va a socorrer para él de comer. Así, ajá, es. Y por eso dice él, ¿verdad?, que se siente muy triste. Pues, ¿qué leche es la que ha estado tomando, don? Ah, la leche que le empezamos a dar. La insuri. Pero eso ya tiene, sí, ya como 5 meses. ¿No tuvimos dinero o lo compramos allá? 5 o 6 meses que lo dejó de tomar, ya no lo tomó por falta de dinero. Porque esa lata cuesta unos 50. Sí, no es cierto. Unos 50. Sí, ese es el cariño. Con la ayuda de Dios, por aquí que sea la tortillita, pues ya lo vamos consiguiendo para poder pasar los días. Con café o con como él dice, ¿verdad?, esperando la voluntad. No hay únicamente la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, que nos puede ver la necesidad, sí, que cierto tenemos. Ajá. Ajá, es cierto. Y pues aquí le dejamos para que usted hable un momento, para que usted se exprese, ¿verdad?, a los quienes van a ver este video, ¿verdad?, porque hay personas, pues, de buen corazón, ¿verdad?, que nacen en su corazón poder apoyar, pues, ¿qué les puede decir usted a esas personas, a esos amigos? Pues yo lo que les puedo decir a los amigos, o sea, a los hermanos de la iglesia, que
Yo lo que necesito son centavos para poderme mover yo. Sí, para sí. Para comprar algo. Sí, pues, darse. Pues sí. Comprar su medicamento. Ahora pues con nuestra comida, como estamos sí, hablando, pues, que sea tortilla con salita, con una con chilito por ahí, sí. Ya pasamos el día. Sí, sí. Porque realmente ya no podemos hacer nada. Sí, ya sí, como sí, está sí. El tiempo de pobre hoy. Sí, no es. Ustedes con esas grandes cosas que han pasado por sí, ahí, las sí. Cosas se han escaseado también. Sí, sí. Pueden andar, pues se levantan para ganar, pueden que sea por los frijolitos. Es cierto. Pero así como yo. Me imagino. Para llevarme, para ponerme a ir al baño, pues tienen que llevar cargado, ¿viste? Sí. Y con ellos, ¿sí? Cargado, ¿sí? Me lleva para mi cama cargado. Sí, es cierto. Me saca para afuera cargado, que no puedo andar. Sí, es ni cierto. Por mucho, creo que. Y cuando a mí me salgan así a andar, se me doblan las caritas, que se me doblan y se me voltea así, ¿ves? Ay, ay, hasta sale, me sacaron los dedos, porque a veces la tierra hay chai. Sí, pues. Y me cortan los dedos. Sí, es cierto. Es cierto, ¿verdad? Únicamente que irme, me entregué a esa iglesia, el templo del Nuevo Mandamiento. No, pero no fue así, sino que vinieron los señores a platicar un día aquí, que somos amigos. Aquí está Manuel, por aquí, hombre. Ay, yo, ¿y usted? Ah, mire, pues me torcí todo, ¿eh? Y ahí se me un poquito. Después le dije, mire, ustedes que son evangélicos, ¿dónde van a visitar la iglesia? Hay una persona que tenga don de sanidad, digo, yo quiero hablar con ella, que le sea, ora por mí, para que me levante, digo. ¿Quiere usted? No, pues quiera, pues. Y si vamos a ir, nosotros, ¿sabes cómo son? Dinero no tengo, pero ni siquiera un centavo. Ah, no, el dinero lo hace mover a uno sin pues, el dinero. Sí. Pues no es lo que le pedimos ser, nosotros a las personas, ¿verdad? De buen corazón, ¿verdad? Dios nos irá a bendecir grandemente, ¿verdad? Que se conduele, ¿verdad? De mi esposo, ¿verdad? Que él se... Ya tengo ratos tan malos de... Ay, qué lástima. Ya tengo ratos, señora. Sí. Pero... Espero la voluntad de Dios. Sí, padre. Así es. Espero en Dios que cualquier momento, aunque sea gastar el tiempo, pero voy a andar todavía. Sí, en el nombre de Jesús. Ah, en el nombre de Jesús. Bueno, doña Julia, yo quisiera que ustedes dieran un número de teléfono para que las personas que quieren apoyarlos, ¿verdad? Económicamente, pues ellos puedan contactarse directamente con ustedes. ¿Algún número de teléfono que ustedes tengan? Pues mire, la verdad, yo no le voy a mentir, yo teléfono no tenemos. Únicamente tenemos ahí un viejito que lo tiene únicamente para la hora y nosotros no tenemos teléfono. Ah, bueno. Ni aquí ya la muchacha que sea, ya se fue, pero ella vive aparte. Sí, pues. Pero nosotros aquí, que sea de nosotros, no tenemos nada, nada. Sí, pues es cierto. Sí, hombre, ¿cómo poder decirle yo le voy a dar? Ajá. Bueno, para contactarse con ellos, pues ya que ellos pues comentaban que no tienen número de teléfono, pero aquí siempre dejamos en la inscripción, dejamos el número de teléfono de mi mamá, cualquier cosa, pues ya venimos nuevamente con ellos a visitarlos, ¿verdad? Bueno, gracias, doña Julia. Primeramente Dios, ¿verdad? Usted explicó a nuestros hermanos como amigos. Esta, miren, todo el país, va, todo el lugar se va en este video. Y esperen Dios, como se suplicó a nuestro hermano Manuel, ¿verdad? Y a nuestra hermana Julia. Son un par de ancianos que ya viven la tercera edad, ¿verdad? Yo vea por mi anciana madre, cuando ella pasa una enfermedad, ella luego dice, yo deseo una fruta, mamita. Yo deseo comer esto. Yo deseo comer esto y si no hay dinero, no hay dinero. Es de lo duro para uno, ¿verdad? Pero yo les entiendo a ellos y también a ustedes, hermanos, amigos. Esperen Dios, el que tiene sus posibilidades de hacerlos. Pues esperamos en el Señor, ¿verdad? Ven ustedes el caso. No es fácil, ¿verdad? Y esperen Dios de que tomen cuenta esto, ¿verdad? Y que nuestro video llegue en sus manos. Sea a la mañana o a mediodía o una hora de descanso de la tarde, que ustedes puedan ver y necesitamos el apoyo de esta pareja de ancianos, ¿verdad? Bendiciones a todos nuestros hermanos que nos van a ver y nuestros amigos, ya que nosotros estamos en nuestro trabajo y en la hora que les estamos presentando esta necesidad. Y bendiciones a todos los que nos van a ver siempre, Canal Guatemala, mi tierra querida. No se olvida de ellos, comparte nuestros videos
y que los que no están escritos, ustedes pueden inscribirse a nuestro canal Guatemala, mi tierra querida. Activa la campanita ahí, de veras es una bendición tan grande para cada uno de ustedes. Hasta aquí los dejamos, pues hasta pronto, otro video más.